Ayer se llevó a cabo una vista ocular sobre el futuro de las cavernas de Camuy. Hablamos sobre eso y también la situación de las carreteras en la zona de la montaña. Asimismo, realmente se acabó el monopolio en los muelles de San Juan. Hablamos sobre ese tema y también estaremos hablando sobre el proceso de reconstrucción del país con el ingeniero Manuel Lavoy. Hablamos también, le damos seguimiento a un tema que constantemente se le ha dado visibilidad y que es hora de que se tome acción, y es la escasez de vivienda, la situación que está pasando en el país, de que las personas no pueden ni siquiera alquilar un apartamento, no pueden ni siquiera comprar una casita. Las cosas han cambiado. Sigue el alza en los casos de COVID e influenza. Hablaremos sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy es jueves. Faltan ya pocos días para Nochebuena y la Navidad. La chiquita de casa está en countdown, contando los días para que llegue Santa allá a Utuado, porque Santa va a llegar allá al área de Utuado. Vamos a celebrar la Navidad. Así que espero que todos se encuentren bien. Vamos a tocar el tema de las cavernas de Camuy, ¿verdad? Las cuevas de Camuy. Hace un tiempito atrás se estaba hablando de que había que hacer una alianza público-privada porque las cavernas estaban destrozadas, que estaban en unas condiciones pésimas. Curiosamente, un año atrás, más o menos para la fecha que se estaba diciendo que estaban, fue después de Fiona que dijeron que estaban destrozadas, se había hecho una inauguración de un área y todo estaba en condiciones perfectas. De momento la cosa está, ¿verdad? Está en malas condiciones. Hay quienes, el alcalde de Camuy decía pues que nada, que había que hacer esta alianza público-privada, y hay muchos que han cuestionado esto. Ayer el Senado de Puerto Rico, especialmente la Comisión de Gobierno, llevó a cabo una vista ocular en las cavernas de Camuy, ¿verdad? Y vamos a ver qué fue lo que se encontró allí. Tengo en línea telefónica al senador Ramón Ruiz Nieves, precisamente el presidente de la Comisión de Gobierno. Buenos días, senador. ¿Cómo está? Y felicidades. Buenos días a ti, Mil. Me alegra compartir contigo y con tu radioaudiencia la mañana de hoy, y sobre todo que vas a compartir en la comunidad de Ángeles Utuado con tu amada madre y tu familia. Eso allí es así. A vivir esa noche buena. Vamos a estar por allá. Me llevo al corillo completo. Siempre tenemos tradición de cada año, ¿verdad? Pues uno en Utuado, el otro en Río Grande, y así nos vamos turnando para siempre compartir en familia. Pero sí, voy para allá, para el barrio Ángela, a coger frito. Yo no sé, ¿está frito por allá? Está muy bueno el frito, y de verdad que vale la pena que estés con nosotros en la comunidad Ángela de Utuado, la que te vio crecer y nacer, de la cual yo soy parte, y me alegra saber que vas a estar con nosotros allí compartiendo esta Navidad, esta Nochebuena. Que tu amada hija se lleve esta listita que ha preparado para pedirle a Santa Claus que le haga llegar su petición y su regalo. Muchacha, esa lista me tiene loca, contando, mamá, cuánto queda para Navidad. Así que ya tú sabes cómo es ese proceso. Senador, ayer sabemos que hay, ¿verdad?, hay un receso navideño, pero en su comisión ustedes han estado trabajando, y ayer se llevó a cabo una vista ocular en las cavernas de Camuy. ¿Qué fue lo que encontró su comisión? ¿Qué está pasando allí? Bueno, Mili, algo bien importante, porque cuando tuvimos la designada en aquel entonces, hoy secretaria de propiedad del Departamento de Recursos Naturales, este servidor Ramosito Nieves le planteó si ella apoyaba o no la petición que se había dado a través de la administración de Rafael Machargo de traer una alianza público-privada a administrar las cavernas del río Camuy. Nos expresó que eso había sido una petición del pasado secretario, que tenía que esperar el informe que rindiera, en este caso, Fermín Fontane, quien preside el Comité de Alianza Público-Privada referente a las cavernas. Pero algo bien importante que surgió en aquel momento en las vistas, yo le pregunté dónde estábamos las cavernas, los fondos que se habían logrado a través de FEMA, los seguros. Se trajo a colación una asignación que el señor gobernador le había asignado de cerca de $500,000 a las cavernas de fondos ARPA, y de igual manera de los fondos ARRA había recibido $1.5 millones.
Pero es un momento, antes, para llevarle, el gobernador, el actual gobernador le dio $500,000 de fondos ARPA, y en el pasado, ¿cuánto recibió de ARRA? 1.5 millones de fondos ARRA que se asignaron a las cavernas del río Camuy. Adicional, lo del seguro IFEMA, que está cerca de 1.5 millones. Esto nos levanta una preocupación porque las cavernas reabrió luego a través de turismo y del Departamento de Recursos Naturales. Se hizo una reinauguración cuando Alejandro García Padilla se le invirtieron cerca de $2 millones. Y la pregunta que todo el mundo se hacía, ¿realmente las cavernas están como se dice públicamente? Y ayer la Comisión de Gobierno acudimos a ver las facilidades y para sorpresa de nosotros, dentro de lo que se dijo que Fiona había hecho los daños allí, Fiona no hizo ningún tipo de daño a la estructura de las cavernas Río Camuy. Simplemente que se necesita una certificación de la Oficina de Manejo de Emergencia establecido por reglamento de que una vez surja un fenómeno atmosférico en Puerto Rico, sea un terremoto, un huracán, tiene que darse una certificación de la Oficina de Manejo de Emergencia ante la situación que nosotros tuvimos allí, un turista mexicano que perdió la vida por el desprendimiento de una roca. Esto trae a colación, Mili, que fuimos a visitar y a ver las facilidades que componen las cavernas, porque las cavernas tienen un área de administración que está en perfectas condiciones. El atractivo más grande que se conoce como la Cueva Clara, la visitamos, está en perfectas condiciones, excepto que se afectó una iluminación atenuada que se daba dentro, de lo cual con los farallones o linternas de mano no tienen problema los guías turísticos en llevar a cabo el recorrido y lo hicieron en la reapertura. Cuando vimos esas facilidades, están en óptimas condiciones, nos movimos allá a lo que se conoce la plataforma de los tres pueblos, que es la plataforma del Ares, la de Camuy y Atillo, donde convergen en una caverna. Esa plataforma, la de Atillo y la de Camuy, están en perfectas condiciones, excepto la del Ares, que ha sufrido daños no por Fiona, no por María, sino por las inclemencias del tiempo que le acompañan unos tablados en madera, de los cuales estos tablados, la madera ya terminó su vida útil, se pudrió y hay que reconstruirlo. Por lo tanto, tenemos la caverna, la Cueva Clara que se puede abrir, que es el atractivo mayor. Tenemos de las tres plataformas, dos que están en condiciones para abrirse. Y el tercer punto, lo que se conoce como la Cueva Espiral, que la acompañan cerca de 280 escalones, más la estación de abordaje, donde llegan los turistas, se bajan de los trolis y caminan por unos paseos en madera. Esos paseos en madera no sufrieron ningún daño con Fiona. Es que el deterioro de las inclemencias del tiempo con los años, esas maderas se pudrió, su vida útil terminó. Y cuando empezamos a ver todo este asunto, claro que hay una dejadez considerable referente al mantenimiento de las facilidades de áreas verdes y servidumbre y de la infraestructura, porque no tienen el personal necesario para poder dar ese mantenimiento. Recordando que en un momento dado las cavernas tenían sobre 110 empleados, que entre guías turísticos y demás daban mantenimiento a las facilidades, y actualmente tienen solamente 12 empleados. ¿Cuánto? De esos 12 empleados actualmente. 12. De esos 12, uno es el que está a cargo de la administración, pero cuenta con 5 guías turísticos para poder llevar a cabo los recorridos, que en sus buenos tiempos tenía 9, pero tiene un problema serio de que no tiene los empleados de conservación y mantenimiento de áreas verdes. Eso no merita la privatización de las cavernas. De hecho, la joya de la corona en un momento dado de parques nacionales eran las cavernas del río Camuy, que sus ingresos subsidiaban la operación del zoológico de Mayagüez y otros balnearios en Puerto Rico. Y si durante 30 años la administración fue efectiva en manos del gobierno porque tenía la emplomanía necesaria, ¿por qué entonces nosotros tenemos que privatizarla por falta de mantenimiento? El mantenimiento se da a cabo de que no tenemos esa emplomanía para darlo. De hecho, cuando tú corres todo el parque de las cavernas, como te dije al principio, de 7 áreas que tiene importante a visitar, solamente 2 no están en condiciones para ello. Oye, Mili, y para mi sorpresa y a los amigos que comparten, dime la verdad, yo llegué a las 7 de la mañana al parque y habían sobre 14 vehículos a la entrada del parque esperando a entrar. Me llegué, me bajé de mi vehículo, fui a cada uno de ellos. Habían turistas de Canadá, de Europa, de Francia, de Estados Unidos, que vinieron a visitar las cavernas porque en la página del Departamento de Recursos Naturales aparecía que estaba abierta al público. ¡Ay, señor! Y los guías turísticos le vendieron estas excursiones, ¿ok?, a esos turistas que madrugaron de la zona metropolitana porque ya a las 7 de la mañana estaban allí.
Eso es lo que yo ayer me encontré. Imagínate lo que ha pasado ahí hacia atrás. Entonces, el subsecretario de Recursos Naturales, cuando se le traemos el planteamiento, accesó a la página y te da cuenta que está el ofrecimiento al pueblo y a los turistas, de los cuales entonces tomó una acción administrativa de cambiar y hacerle constar al pueblo y a turismo de que no estaban abiertas las facilidades por reparación. Realmente allí no se está llevando a cabo ningún tipo de reparación. Allí es un mantenimiento a las áreas verdes que se tienen que dar para lograr la apertura, porque está el personal, para que son los guías turísticos, excepto el asunto de la mantenimiento de áreas verdes y servidumbres y la conservación de edificios, porque el edificio de administración está en condiciones. El edificio de llevar actividades que se daban allí, que era el salón de actividades, está abandonado por falta de mantenimiento. Los baños necesitan un conserje que no lo tienen, porque el conserje es el mismo que le da el mantenimiento a las áreas verdes y el handyman. De unas facilidades que estamos hablando, entre edificios administrativos son 4 estructuras, entre las facilidades, todo lo concerniente, un solo empleado no lo puede hacer, y se nos expresó de que se había contratado una empresa en Puerto Rico para llevar a cabo el mantenimiento de las áreas verdes y la servidumbre, de los cuales tiene que tener 6 empleados asignados a las cavernas, y en el día de ayer no había un solo empleado, pero hay un contrato corriendo. Y la pregunta aquí es la dejadez, porque los fondos de FEMA de hace 5 años, ahora es que se está hablando de contratar a un gerente de proyecto para que pueda empezar a confeccionar los diseños y los diseños, los planos y los trámites de permisología. Oye, 5 años después, si las cavernas se abrieron hace poco y el huracán Fiona no hizo ningún tipo de daño, de hecho no hay ninguna petición a FEMA referente a Fiona con las cavernas del río Camuy. Y la pregunta es, esto mismo pasó con la Puerto Rico 22 cuando el gobierno la abandonó para poder justificar la privatización. Esto pasó con el aeropuerto Luis Muñoz Marín cuando el gobierno lo abandonó para traer la privatización. Esto pasó en la autoridad de los puertos cuando se abandonó para traer la privatización, y las cavernas no es la excepción. Se ha abandonado para justificar. Tengo varias preguntas, senador. Cuando usted me dice que se contrató una empresa privada para dar mantenimiento, pero ayer no había nadie de esa empresa privada. No nos contratamos a ningún tipo de empleado de esa empresa. Y se le pidió al Departamento de Recursos Naturales que hiciera llegar a la comisión el contrato que se otorgó a una empresa privada para atender las facilidades de mantenimiento referente a las áreas verdes. Ok, esa es una cosa. Usted me dijo que se dio 500,000 de fondos ARPA, 1.5 millones de fondos ARRAS. Del seguro de FEMA, 1.5 millones, y que Alejandro García Padilla dio otros 2 millones. ¿Dónde rayos están los millones? En condiciones. Oye, Miki, entonces esa es la preocupación. ¿Pero dónde está el dinero? Porque ahora... Porque no estamos hablando de 10 centavos, estamos hablando de millones. ¿Dónde está ese dinero invertido? Y te tengo que decir, a mí me acompañó un contratista privado que no tiene ningún tipo de contrato con el gobierno, que yo pedí que me acompañara. Y después que terminamos el recorrido, él y yo nos sentamos y dijo, mire, senador, rehabilitar la plataforma del ARE, que son tablones de madera tratada, es un trabajo de un mes, y eso no pasa de $60,000 entre mano de obra y las maderas. Cuando hablamos de la cueva espiral, me dijo, la cueva espiral puede estar entre los seguros de seguridad, restablecer la caseta que era en madera, restablecer la escalinata de los 280 escalones, prepararla, incluso me aconsejó que pudiera hacer lo que se conoce como madera plástica, que es de resina, que simula la madera. Me dijo, eso puede estar en $100,000 a $150,000 por los permisos. Y me dijo, y restablecer el edificio viejo de administración no llega a $200,000. Oye, estamos hablando de 4 millones aproximadamente para un proyecto que entre seguros y responsabilidades y estudios no va a llegar a 1.5 millones. Y la pregunta es, si en un momento dado las cavernas fue efectiva, administrada por empleados del gobierno, ¿por qué no lo puede hacer nuevamente? Pues yo exhorto al señor gobernador y le digo públicamente a través de tu programa, que es mis primeras expresiones, que retome nuevamente él y le deje un legado a Puerto Rico en las cavernas, como en un momento dado lo hizo Pedro Rosselló, porque recordemos que Pedro Rosselló, tanto el zoológico de Mayagüez como las cavernas del río Camuy, inauguró una cueva que en un momento dado se trabajó allí, que él fue hasta hacer rappelling para inaugurar aquel proyecto de aquella caverna. O sea, y que su gobierno en un momento dado, a través de mi gobierno, a través de García Padilla, invirtimos fondos allí,
pues yo le pido al señor gobernador Pedro Pierluisi, con el respeto y la amistad que me une, que tome ese proyecto y que nos olvidemos de la alianza público-privada y le deje un legado a Puerto Rico. O sea, de que la alianza público-privada, senador, la alianza público-privada no se justifica. No se justifica, Mili, porque si se justificara, ¿por qué entonces, y si fuera pérdida, por qué hay empresas con el interés de adquirir las cavernas del río Camuy? Si el gobierno ahora que estuvimos allí, que desconocíamos porque los visuales que se presentaban eran un cuadro crítico, claro que hay un edificio que se afectó, que era el antiguo edificio de administración, que ya no tiene ninguna utilidad, que es un edificio en hormigón y madera, que hay que terminar de tumbar el techo de madera y levantar otro techo de madera allí en Garbalú. O sea, y si en un momento dado el gobierno la tuvo de frente como un patrimonio de nuestro país en cuanto a los recursos naturales, pues el gobernador nuevamente la puede visitar. Él la visitó, él la vio, él sabe lo que hay allí, y tan es así que el alcalde de Camuy en un momento dado presentó propuestas a través de aquel entonces de Edwin García y del alcalde actual para pedir la administración de las cavernas del río Camuy. Ayer nos acompañó el alcalde de Lares, el honorable Fabián Arroyo, con el interés de poner la emplomanía para poner en condiciones los edificios y las áreas verdes. El alcalde de Atillo envió personal de igual manera en la disposición de poner en condiciones las áreas verdes y los edificios. ¿Y por qué no creamos entonces una empresa municipal o un consorcio municipal para levantar nuevamente las cavernas del río Camuy? Que su entrada... No, pues yo estoy aquí. A mí lo que me impresiona, el consorcio me parece excelente idea, pero a mí lo que me impresiona es que aquí se han asignado millones de dólares y la pregunta es ¿dónde están? Porque si usted me dijo ahorita, y con esto tengo que ir redondeando porque voy a hablar con mi próximo invitado, antes había 110 empleados y ahora hay 12. De esos 12 incluye los 5 guías turísticas, pero entonces no hay empleados de mantenimiento. O sea, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están esos empleados? Porque si las cuevas están cerradas, ¿dónde están esos empleados? Entonces, los pocos que quedan. Oye, esos empleados se encuentran en las facilidades, uno en su hoja de deberes, no le toca el mantenimiento de áreas verdes y utilidades por los asuntos de las cartas contractuales, los convenios, pero cuando se nos dice ayer, ese dinero está ahí y ahora están trabajando para trabajar las empresas de un gerente de proyecto para empezar a hacer los estudios, y de aquí a un año estaremos hablando de esa inversión de capital. Está ahí esperando. ¿Pero qué le dice ahora la secretaria? ¿Qué le dice la secretaria sobre todo esto? Bueno, la secretaria cuando estuvo con nosotros en las vistas públicas nos informó en su confirmación que iba a estar atendiendo este caso con celeridad, y lo que se le ha pedido, según lo que ellos nos expresaron ayer, que esperan que a fines de enero o la primera semana de febrero el parque esté abierto en un 70% al público. Espérate, ¿en febrero? En febrero. Si una vez Nino Correa certifique que el área no hay desprendimiento de roca o vegetativo o árboles que puedan afectar, está en programado de lo que discutimos ayer, que para principios de febrero, la última semana de enero, podamos abrir el parque en un 80% al público, excepto la plataforma del área y excepto lo que se conoce como la cueva espiral. Las demás facilidades es simple mantenimiento de estructura y áreas verde ornato para que el pueblo pueda entrar a disfrutar de las facilidades. Recordando algo, Mili, que allí habían unos sistemas de trenes pequeños que daban un recorrido por el parque, que se afectaron en su totalidad, se abandonaron y están todos fuera de servicio, los llamados trolley. Okay, me dijo que iba a abrir el parque en febrero en un 70 o un 80%, que me dijo. Eso es así. ¿70 o 80? ¿Cuál de los 80, dos? En un 80%. En febrero, pero es que, pues, nada, la evidencia está ahí de que no se justifica entonces. No se justifica la alianza porque falta de emplomanía para mantener las facilidades y el privado también las va a reclutar. Por lo tanto, ahora que baja el plan de clasificación y retribución de los empleados públicos, que esas escalas salariales cambian, que saquen las convocatorias para poder dar paso a ese reclutamiento que necesita recursos naturales para poder claro, operar. Pero no tenemos que hacer una alianza público-privada para beneficiar a alguien. Eso es así. Lamentablemente, el municipio de Camuy había presentado que quería las cavernas, ahora habla de una alianza público-privada. Bueno, senador, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por entrar y hablar de este tema. Gracias a ti, y queda pendiente un asunto bien importante, que son las carreteras centrales de nuestro país. En Adjunta, que está la cosa difícil, luego fuerte. De Fiona, bueno, muchas carreteras de la zona montañosa de la isla. Gracias, senador, felicidades en estas Navidades. Igual a ti para tu familia, y muchas bendiciones en recordar el renacimiento de nuestro Señor Jesús, que traiga mucho amor
y prosperidad a toda la familia puertorriqueña y sobre todo a tu familia de igual forma. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y felicidades. El senador Ramón Ruiz Nieves, diantre, yo estoy aquí como procesando, ya mismito resumo todo lo que me dijo. No sé, ya habían salido, ¿verdad?, varios reportajes investigativos sobre esto. No se justifica en una alianza público-privada en las cavernas de Camoy. La verdad es que aquí todo lo resolvemos con las alianzas público-privadas y al final del día nos salen más caras. Bueno, hablemos de otro tema. Esta semana salió un artículo en el periódico El Nuevo Día, precisamente el pasado martes. El título dice: se acabó el monopolio en los muelles de San Juan. Con inversión de 20 millones, la nueva empresa puertorriqueña IPT entra como operador de carga doméstica e internacional en la zona portuaria. Estos temas siempre los he hablado con el representante José Aponte, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo estamos? Excelentemente bien, Mili. Agradecido de Dios de este nuevo día. Espero que tú y los tuyos también estén bien y todos los que nos escuchan. Muchas bendiciones, muchas felicidades en esta época, recordando que para unos la mayoría es época festiva, pero no podemos dejar pasar por alto que hay personas que no, habiendo perdido algún familiar, alguna situación personal, también la época es propicia para la situación de la depresión, uh-huh, y que debemos de dar apoyo a todo el mundo para que no que necesariamente estén de fiesta, pero que por lo menos estén con una actitud positiva en su vida. Representante, hablemos un poco, ¿qué le parece esta noticia? Y me llamó pues la atención el título. Usted y yo hemos hablado bastante sobre el monopolio en los muelles, hay varios muelles, pero aquí se está hablando de que va a haber una inversión de esta empresa puertorriqueña, que es International Public Terminal, y la portavoz o la presidenta está diciendo que se acabó el monopolio en el puerto de San Juan, y pues quería como que obtener un análisis sobre esto de parte suya. Bueno, estamos hablando básicamente de lo que es el servicio portuario. Aquí hay varias compañías que dan servicio naviero, pero el servicio portuario está concentrado en dos compañías. Una en el área de Isla Grande, Crowley, que tiene su terminal allí y su grúa, y otra que se creó durante del 2019 hacia acá, Puerto Nuevo Terminal, en un junte, en una alianza colaborativa, yo le digo una fusión, pero no le gusta a los dueños esa expresión mía, entre las compañías Toad Maritime, Puerto Rico Terminal y Luis Ayala Colón. En el área de Puerto Nuevo, porque Crowley recibe su propia carga, pero todas las demás empresas navieras básicamente estaban llegando por el área de Puerto Nuevo. Pero entonces allí se circunscribió de haber dos, se quedó entonces en una sola compañía dando el servicio portuario. Así que esta compañía, lo que nosotros habíamos anticipado del 2019, empezó a incrementar costos de servicio portuario, a establecer nuevos costos de servicio portuario, y la situación más difícil la tuvimos el año pasado cuando hubo un tranque obrero patronal entre, exacto, la Unión y esa compañía, y estuvimos básicamente 45 días sin servicio portuario, y eso fue bien detrimental para el consumidor. Con esta nueva compañía, International Public Terminal, IPT, pues los muelles en el mismo sector de Puerto Nuevo, los muelles MNO que la autoridad de puerto había recobrado para uso abierto a los diferentes entes, no solamente a Puerto Nuevo Terminal, pues esta otra compañía comienza a dar servicio allí. Mili, la inversión ya está. Hay dos grúas en el área, que las que habían, IPT salió a comprarlas y Toad prefirió cortarlas en pedazos de acero y venderlas que vendérselas a IPT.
porque eso representaba tener competencia inmediatamente. Ay, señor. Pero IPT no se cruzó de brazos y siguió buscando, consiguió dos grúas, creo que fue en el puerto de Tampa, y las trajo, y en menos de lo que se esperaban, las grúas están allí y han estado librando batallas, por decirlo así, porque una vez cortaron las grúas y las tiraron al piso, entonces comenzaron a tratar de remover los rieles sobre los cuales corren las grúas, algo que no podían hacer porque eso es una mejora capital de la autoridad de puerto, no es de TOAD ni de Puerto Rico Terminal ni de ninguno de pero ellos. Pero entonces, para ir entendiendo, el representante, y que me queda ya poco tiempo, en vez de tener ya una, ya tenemos ahora dos. Ahora van a ser dos. Ay, pues alabado sea Dios. Ahora van a ser dos. ¿Y, de y hecho, eso de como, que, de verdad que eso es como un milagro? Sí, hasta cierto punto, dentro de todos los escollos que han tenido, básicamente es un milagro, Mili. Pues sí, como, porque usted y yo hemos hablado sobre este tema constantemente y había una sola compañía que dictaba cuáles iban a ser los precios. Ahora, con entrar esta otra compañía, pues se hace un poco de balance. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, se hace un poco de balance. La nueva compañía estará negociando con sus nuevos clientes precios que pueden estar por debajo de lo que está imponiendo la otra compañía. Bueno. Que es en perjuicio del pueblo de Puerto Rico. Esto es lo que se tiene que dar la competencia, caramba, porque nosotros no podemos seguir con este alto costo, ¿verdad?, de vida. Se me ha acabado el tiempo, pero representante, vamos a ver si podemos sacar fecha. Yo sé que todo el mundo está como desconectado en estos días, pero me parece que son temas importantes para poder hablar con, ¿verdad?, con más profundidad. Del mismo. Sabes que puedes contar conmigo, nos ponemos de acuerdo y lo hablamos con detenimiento. Sobre todos los extremos de esta transacción, me imagino que ahora el Departamento de Justicia me conteste a mí. ¡Ah! ¡Mire! ¡Le van a salir más canas! ¡Le van a salir más canas esperando! No, ahora es fácil contestarme, Mili. Ahora me pueden decir, bueno, la realidad es que con otra competencia allí, pues ya no hay un monopolio. Representante, felicidades en estas Navidades, se me cuida mucho. Igualmente para ti, los como tíos. No, representante José Aponte, hablando específicamente de los muelles en San Juan, y en efecto ya no va a haber un monopolio al entrar esta nueva compañía, International Public Terminal, alabado sea Dios, se necesita la competencia. Hacemos una pausa, pero yo escucho música por ahí, no sé qué es lo que se están tramando, así que regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ya estábamos oficialmente, ¿verdad?, en el segundo segmento de este espacio. ¿Qué? Tengo una sorpresita por ahí. ¡Eje! ¡Ay, feliz Navidad! ¡Eje! ¡Levanta! ¡Ojo! Cantaremos siempre aquí, oh, la canción que traemos para ti. Queremos que te unas y vamos a servir en esta gran parranda que traemos para ti. Queremos que te unas y vamos a servir. Queremos que te levantes a levantarte a ti. Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí, oh, queremos que te levantes a levantarte a ti. ¡Eh!
Bueno, y tenemos aquí una parranda que ha llegado de la oficina del Core 3, el Core 3, el Core 3. Oye, yo no sabía que usted tenía ese talento, ingeniero Manuel Lavoy. Bueno, esto es parte de la diversificación. Pero una carita sorpresa. Muchas gracias, Mili, por esta oportunidad y gracias a los compañeros y compañeras del Cortre. Que no se retire, que ya mismo tocan de nuevo. Tenemos un par de concioncitas ahí bien chéveres. No, si esto es parranda de... Es que estamos ya a días de la Navidad. Hay esa muchas cosas que están pasando, pero al mismo tiempo hay que bajar un poco revoluciones. ¿Y desde cuándo usted toca la guitarra? Pues mira, la historia empieza cuando yo estaba en la escuela elemental porque empecé a tomar clases de trompeta, de teoría y solfeo, y por mucho tiempo toqué la trompeta. Échale. Y estaba en coros de la iglesia, coros de la escuela. Y eventualmente, cuando me fui al colegio de Mayagüez, me dieron beca por estar en el coro de Mayagüez. Y ahí fue que me empecé a ir por la guitarra. Échale. Y ya con el tiempo, pues, he mantenido la guitarra como parte de un hobby y de pasarla bien, especialmente las Navidades. Sí, así que, y de una manera también de uno como que bajar revoluciones, ¿verdad? Exacto, exacto. Especialmente uno cuando está en dentro del gobierno, que no es fácil, ¿verdad?, estar en ciertos puestos. Precisamente hablemos un poco, ¿verdad? Sé que usted siempre está celebrando los logros que se han alcanzado poco a poco en el Core 3. Y me había dicho en las últimas intervenciones que hemos tenido que para ya finales de diciembre iba a tener cierta cantidad ya de proyectos aprobados. Creo que era de energía eléctrica, si memoria no me falla, en su totalidad. Eso es correcto. ¿Cómo va eso? La meta, ¿o todavía falta? La meta era que FEMA nos aprobara 100 proyectos específicamente para la reconstrucción del sistema eléctrico por concepto de María. El último número estábamos estimados en unos 90 proyectos. Así que estamos bien cerquita de que logremos esa meta. Puede que nos quedemos un poquito corto de esos 100, pero ciertamente ya entrando en enero del 2023 ya estaremos sobrepasando los 100 proyectos. Así que es una meta que era bastante ambiciosa, pero trabajando en equipo con la Autoridad de Energía Eléctrica, con Luma, con FEMA, con la Oficina de Asuntos Energéticos de Fortaleza y obviamente el Core 3, pues estamos muy cerquita de esa meta. Y ciertamente, cuando tú lo comparas con el año pasado, que solamente había un solo proyecto y ahora estaríamos casi rayando los 100, ajá, solamente la parte eléctrica, yo creo que ciertamente es un logro, es un gran avance. Y va en la línea de lo que dijo el gobernador recientemente. El gobernador ha estado hablando de las expectativas del año que viene sobre la reconstrucción. Así que si estamos básicamente con estos casi 100 proyectos, ya el año que viene, pues lo que vamos a ver es una ola de actividad de reconstrucción sin precedentes, liderados por la parte eléctrica. Siempre mi preocupación ha sido esta, lo hablaba nuevamente con el secretario del Departamento del Trabajo, que se están haciendo las gestiones para poder traer mano de obra extranjera. Y él me comentaba de que tenían que seguir educando a los empresarios locales porque como que no habían muchas solicitudes y que estaban preocupados por ese detalle, pero nada, que estaban buscando opciones. Y estamos hablando de que vienen muchos proyectos, pero entonces no tenemos ese capital humano que es necesario. Hasta yo para poder conseguir un plomero tengo hasta un problema, tengo retos, pero bueno. Bueno, aquí en el parte del equipo del Core 3, aquí hay representantes del área de recursos humanos, aquí uh-huh, en el Core 3, que están en la parranda, que saben del día a día los retos que tenemos. No solamente uh-huh, es para la reconstrucción, es para el propio Core 3, reclutar talento. Nosotros estamos constantemente buscando talento que se unan a nuestro equipo de trabajo. Pero también en el área de las buenas noticias, aquí tenemos el guitarrista y varias personas son parte del equipo de finanzas, son los que tramitan, okay, el que salgan los pagos de desembolso. Que eso es bien importante. Nosotros logramos una meta de sobrepasar los 1.300 millones de dólares en desembolsos este año y, de hecho, es posible que nos acerquemos a los 1.400 millones antes que se acabe diciembre. O sea que de una meta de 1.000 millones íbamos por más de 1.300, puede que nos acerquemos a 1.400 y yo diría que en parte o gran parte de ese éxito es el programa innovador del adelanto. Si no hubiésemos logrado acordar con FEMA el que adelantáramos dinero en un programa de reembolso, ciertamente hubiese sido un poquito más cuesta arriba el lograr esos desembolsos que tanto se necesitan para impulsar los proyectos. Así que este Working Capital Advance, uh-huh, desde FEMA hasta los propios municipios y las agencias han reconocido que es lo que le llaman en inglés un game changer, algo que cambió la dirección dramática en el flujo de desembolsos de la reconstrucción, porque ahora nos permiten adelantar algo que estaba muy limitado previamente y no fue hasta ahora, este año, que nos permitieron hacer esto. Así que por eso es que auguramos el 2023 un año todavía aún más exitoso. El gobernador lo dijo claramente, aunque esto se trata de un plan de multiaños, ciertamente el 2022
marcó la pauta para que esos proyectos permanentes finalmente salieran, que los desembolsos corrieran, y el 2023, a pesar de que pueden haber otros retos, ser un reto grande, porque pudiesen atrasarse algunos proyectos debido a si no tenemos ese capital humano, ¿verdad? Y si se pueden importar, ¿verdad?, trabajadores, pues en hora buena, ¿verdad? Porque se necesita que corran los proyectos. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con música y continuamos hablando con el director del Coltrane. Bueno, vamos con el cardenalito. Aquí está en producción. Estando en la cruz, nuestro Redentor, hasta cada espina llega un pajarito. Manchó su plumaje con sangre de Cristo, y por eso es rojo, y por eso es rojo el cardenalito. Estando en la cruz, nuestro Redentor, hasta cada espina llega un pajarito. Manchó su plumaje con sangre de Cristo, y por eso es rojo, y por eso es rojo. Traigo esta tuya para que te levante, esta tuya en la caliente, esta tuya en la que arde. Traigo esta tuya para que te levante, traigo esta tuya para que te levante, esta tuya en la caliente, esta tuya en la que arde. Esta Navidad le toca cantar el Juan, esta Navidad le toca cantar el Juan. Seguimos con la parranda que ha traído la oficina del Coltrane aquí a Dígame la Verdad, y con el ingeniero Manuel Lavoy hablando, ¿verdad?, sobre los proyectos de reconstrucción. Uno de esos proyectos, por lo menos, que a muchos nos dio alegría saber, era lo de Vieques. Eso es así. Vieques no cuenta con un hospital, señores, la realidad es que no. Y pues había una propuesta y una solicitud por parte de para obtener fondos de FEMA, y todo eso había sido como iba lento, como a suero de brea, que ya sabemos que sí, ya por fin se asignó ese dinero y se le dio, ¿verdad?, un adelanto para entonces iniciar ese proceso. ¿Cuándo comenzaría, ¿verdad?, la construcción como tal allí de esa estructura? Hubo varios pasos críticos para poder poner este proyecto como tiene que estar, debidamente encaminado. A partir del año que viene, a partir de enero, ya comienzan las tareas del diseño detallado y en paralelo las primeras obras de construcción. Así que esto va a ser una nueva realidad a partir de enero del 2023, y te tengo que decir que ha sido un gran trabajo en equipo con el apoyo de FEMA, lo que AFI,
el municipio de Vieques, Fortaleza y el Col 3 trabajando para que esto se dé. Interesantemente, ya corrió el proceso de subasta. Se adjudicó y se seleccionó la compañía que va a hacer estos trabajos de construcción y el diseño que queda. Ese proyecto, una vez corrió la subasta, se adjudica por una cantidad cerca de unos 80 millones de dólares. Eso te enseña que la inflación y otras cosas que han estado permeando en la reconstrucción, pues en el Hospital de Vieques no fue la excepción. Ahí, afortunadamente, además de tener 43 millones de FEMA, y por eso es que se adelantaron 10.8 millones en estos días, ya logramos asegurar por parte del gobierno de Puerto Rico, con fondos estatales, unos casi 35 millones de dólares que fueron debidamente aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal. Okay, esos 35. Estamos diciendo que 43 son de FEMA. 43 son de FEMA, unos 35 son de fondos estatales. Hay 2 millones que aportó el seguro privado y va a haber una aportación de unos 5 millones de fondos CDBG. Así que eso te da un poco más de 80, 85 millones, que es lo que terminó siendo esa adjudicación de subasta. Así que la buena noticia, Mili, es que no solamente los fondos están asegurados por las distintas fuentes de financiamiento, incluyendo el adelanto que nosotros hicimos de 10.8 millones, así que la liquidez del proyecto está asegurada, sino que también ese contratista, de la mano con AFI y el municipio, van a estar comenzando estas labores a partir de enero del 2023. O sea que al mismo tiempo, mientras se trabaja el diseño, se inicia un proceso de construcción. Correcto. No sé si se les ha dado a usted información sobre cuándo se proyecta que esos trabajos se terminen, que Vieques por fin cuente con un hospital digno. Claro, el itinerario para poder avanzar, se le conoce este concepto como que diseño construcción, en inglés design build. Por lo tanto, se van a hacer distintas tareas simultáneamente. Se diseña y se construye a la vez. Y tenemos el aval de FEMA para hacer esto. Se va a hacer en distintas fases. Se entiende que la última fase debe estar ya terminada como tal de 2024, tal vez al principio del 2025. Pero la buena noticia sería que mientras se vayan terminando las fases, se va abriendo ese servicio. O sea que los viequenses, y no solamente los viequenses, los culebrenses y las personas que viven en las islas, menores, en las Antillas menores, van a poder empezar a recibir servicios una vez esas fases se vayan abriendo, como está ahora mismo contemplado el itinerario. Así que no hay que esperar hasta la última fase para que ese servicio se empiece a dar. ¿Cómo están los esfuerzos con Fiona y los daños de Fiona? Sabíamos que teníamos esos detalles pendientes. Pues mira, nosotros estamos trabajando con FEMA en varias direcciones. La primera dirección era los trabajos de emergencia, que lo lideran la mayoría de los municipios y ciertas agencias. Ahí te tengo que decir que vamos a estar logrando, esperamos, ¿verdad?, hacer una noticia pronto, los primeros desembolsos se van a dar de Fiona antes que culmine el 2022. O sea, que en lo que nos queda de estas dos semanas se van a hacer los primeros desembolsos porque ya FEMA comenzó a obligar esos proyectos, especialmente lo que le llaman los pequeños proyectos, que son los que no sobrepasan el millón de dólares. Así que municipio o agencia que ya FEMA le obligó ese proyecto de emergencia no sobrepasa el millón y ya firmó el acuerdo con el Col 3, esos primeros desembolsos salen ahora, este año, así que yo creo que es un logro que en menos de tres meses... ¿De cuánto estamos hablando que va a estar desembolsando? Esa cifra está todavía finiquitándose. Sí te puedo decir que ya... Finanza no sabe. Sí, no, lo que pasa es que va a depender... No, él sabe. Mira, va a depender, miro para abajo. Hay un requisito de que se tiene que firmar lo que le llaman un acuerdo entre el Col 3 y el municipio, por ejemplo, que es donde se plasman los términos y condiciones que FEMA exige. Así que por eso estamos en este proceso de determinar cuántos acuerdos se van a poder firmar en estos días y eso va a viabilizar la cantidad que vamos a desembolsar. Pero te puedo adelantar que uno de los proyectos que primero se aprobó fue de acueducto y alcantarillado. Y no es un pequeño proyecto, son medidas de emergencia que FEMA le obligó 15 millones a acueducto. Así que ese fue el de los primeros que salió. Otra buena noticia, y creo que el gobernador lo ha estado hablando también en distintos medios, es que ya a partir de enero se empieza a ver, a darle forma a la parte de medidas de emergencia para la parte eléctrica. Recordemos que FEMA va a estar corriendo, ejecutando y financiando lo que serían generación temporera, generadores eléctricos en tierra, unas barcazas. Eso va a estar añadiendo entre 500 a 700 megavatios. Así que eso lo vas a estar viendo en el año que viene, en los primeros meses, en lo que entonces se empiezan a hacer las reparaciones de emergencia. Y tercero, a pesar de lo que ocurrió bajo María, que no va a ocurrir bajo Fiona, vamos a estar viendo un progreso bastante ágil en la obligación de los proyectos permanentes, no los de emergencia, los permanentes. Y ya se han identificado como unos 1,000 proyectos en todo Puerto Rico, entre agencias y municipios y entidades sin fin de lucro. Esos proyectos se van a estar obligando a lo largo del 2023.
todo proyecto que no sobrepase $1,000,000, nosotros le desembolsamos el dinero básicamente rápido una vez tengamos ese acuerdo escrito. Pero entonces, rapidito, en esto de los tras los daños de Fiona y los primeros desembolsos que usted va a estar haciendo la oficina del Core 3 antes de que finalice el mes de diciembre, ya sea en municipios o en agencias, eso entonces todavía no sabemos la cantidad exacta, pero sobrepasan los millones, ¿o? Pues no me atrevo a decirte, porque es que de nuevo va a depender de cuántos acuerdos logremos firmar con los municipios. Ya yo sé que hubo municipios, ayer me estaban diciendo que ya hubo un municipio que nos envió el acuerdo escrito, firmado, así que ya yo sé que ese lo vamos a poder desembolsar, pero hasta que no tenga la cantidad de acuerdos que estén debidamente ejecutados, no sabré decirte exactamente. Pero estaremos haciendo la comunicación pertinente. Bueno, pues entonces ya saben que ya se comienza a desembolsar ese dinerito. Así mismo. Tras los daños de Fiona. Bueno, gracias, felicidades a todos ustedes, gracias por llegar hasta acá y traerme esta parrandita y pues nada, muchas bendiciones. Y un pequeño detalle que te traemos sí, también. Sí, sí, ya yo personalmente todo el mundo está comiendo. Me encargué y yo puse todas esas cositas en esa caja, así que fue parte de la apreciación y otro cariño. Talento oculto. No, mira, ya, no, me están dando la miradita que no. Ya se queda con la guitarra. Nos quedamos con la guitarra y el canto acá. Bueno, señora, hacemos una pausa y nos vamos con música de la parranda del Core 3. Maestro. 1, 2, 3. Tienes que preservar la tradición, porque si no el coquino cantará. A cantar te voy a amor, porque esto es lo de ver, que es la tradición, que esta no se está olvidando, la llevo en el corazón, y es por eso que escogí, entonar su canción, y es por eso que cantará, entonar su canción, lelo, 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 la, ay, lelo, 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 la. Chocolate. Bueno, señores, en la segunda hora estaremos hablando qué es lo que podemos hacer para solucionar el problema de vivienda que hay en Puerto Rico. Ya sabemos cuál es el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer para atenderlo y que las personas tengan una vivienda digna en este país? Y también vamos a estar hablando sobre el aumento de casos de COVID-19. Y más adelante, el licenciado Rolando Emanuele nos explica las cosas nuevas que han surgido del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Ay, Dios mío. Qué cosa más rica, popcorn con chocolate. Mira, ir aquí en la redacción hay popcorn con chocolate y popcorn con caramelo. Además de los chocolatitos que te traje uno, porque si no allá, ya tú sabes cómo es esto. Ay, padre, ese es el problema de esta época navideña, que uno come cuánta cosa. Ay, bueno, oficialmente ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar, ya faltando poco para Nochebuena y el día de Navidad. Ahí estuvimos un ratito, ¿verdad?, disfrutando de esta parranda que me trajo la oficina del Core 3. Y hablando de información importante que me adelantaba aquí el ingeniero Manuel Lavoy, que bueno, por fin, tras los daños de Fiona, que eso fue en septiembre, ya antes de que finalice el mes de diciembre, la oficina del Core 3 va a estar haciendo los primeros desembolsos a los municipios y o agencias, ¿verdad?, que hayan ya firmado los acuerdos colaborativos con el Core 3, y entonces le van a iniciar el desembolso de estos fondos de FEMA tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Mírame a mí, se me sale el inglés. Tras el paso de Fiona por Puerto Rico. Así que eso es una buena noticia y que esa ayuda pues vaya llegando a los municipios. Y lo de Vieques, que ya ha trascendido públicamente, que por fin ya en enero veremos dos cosas ocurriendo, ¿verdad? Se va a estar diseñando, pero a la misma vez construyendo. Se espera que ya para el 2024-2025 Vieques
cuente con un hospital digno, que estaría entonces beneficiando a la población de Vieques, pero también en Culebra e islas cercanas. Así que esas son las cosas que están corriendo por ahí en la oficina del Court 3. Hay un tema que me parece que lo sé, que hemos hablado mucho del mismo, pero y seguiremos hablando de este problema hasta que el gobierno pueda buscar una solución al mismo. La realidad es que yo sé que se están haciendo algunos esfuerzos, pero la realidad es que no veo que tengan resultados por ahora. A mí me llama la atención, y el Centro de Periodismo Investigativo sacó una historia esta semana reseñando los casos, dándole rostro a lo que hemos hablado constantemente, de que hay familias que no pueden encontrar vivienda. Algo tan sencillo como alquilar un apartamento, pues ya está prohibitivo. Y por otro lado, comprar una casa está prohibitivo también. En un momento dado nosotros pensábamos comprar una casita, pues yo soy de las que me gusta tener patio y pues nada. Pero es prohibitivo, nada que ver, nos quedaremos en nuestro apartamento porque las casas que en un momento dado tenían un costo razonable, pues ahora literalmente se han triplicado. Y esto está haciendo, y esto sin agregar el desplazamiento que está ocurriendo en distintas áreas de Puerto Rico y que ha sido muy reseñada. La pregunta es, ¿cómo atendemos este asunto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la solución? Me voy con ese enfoque con la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, y a quien felicito porque se ha convertido en mamá por segunda ocasión. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eso es así, Billy. Estamos aquí, como dicen los boxeadores, peleando y curando. Todavía aquí en el hospital, ya loca por esa alta que nos lleve con Elian a casa. Así que agradecida siempre por la bendición. Mira, ¿Elian se está portando bien? Elian no está durmiendo, pero es parte del proceso. Después podemos hablar de los diarios de la teta y la lactancia de Manda, el importante que es. Pero aquí estamos. Ay. Sí, por eso te pregunté, ¿dormiste algo? Porque imagínate, esos primeros, es que uno nunca deja, ¿verdad? Después que somos nacen. Somos como Batman. Sí, literalmente. Hablemos de este tema, ¿cómo, verdad? Esta mañana, precisamente, con una de tus compañeras de Ayuda Legal, el compañero Julio Rivera Saniel, tocaba el mismo y dándole seguimiento a lo que publicó el Centro de Periodismo Investigativo, que pueden buscar el artículo completo en la página del CPI. Pero vamos con el giro de cuál debe ser la agenda pública, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Porque hablamos del problema, pero yo no he visto acciones concretas. Sí, algún movimiento que otro, pero no he visto acciones concretas para tratar de frenar este desplazamiento, para tratar de resolver que las personas puedan tener un alquiler, una casita, algo digno. Sí, mira, Mili, algo pasa, ¿verdad? Que después de María, aunque María fue tan devastador y tuvo un daño en más de 700,000 viviendas, no es hasta los últimos 2 años que realmente el tema de vivienda de momento explota y podemos ver acontecimientos como desplazamientos en Vieques, el tema del B&B. Pasa algo que de momento el tema como que se desborda y todo el mundo empieza a hablar del tema de vivienda. Y eso es algo bien distinto a lo que estábamos viendo antes. Y una cosa que estamos reflexionando, viendo este artículo del CPI, viendo los estudios recientes del Centro para la Nueva Economía, es que el 2023 tiene que ser un año de políticas públicas, Mili, de que el Estado, la legislatura, tengan que tomar acción, tengan que tomar partido para atender el tema de la falta de vivienda asequible, como tú dices, no poder comprar una casa, de la falta de renta asequible, de esa alegada falta de inventario, y que tengamos una discusión de qué significa no tener inventario de vivienda. Y yo creo que la gota que colmó fue anoche, esa nota de Guapa, ¿no? De ver a esa persona literalmente con un letrero pidiendo un lugar que alquilar y no tenerlo disponible. Sí, no, de verdad que. Pero entonces, ahora que estamos, comienza el 2023, que es un año preelectoral, y que sabemos que ya los funcionarios tratan de establecer esa agenda de qué cosas y compromisos van a hacer. ¿Cómo pudiésemos trabajar? Me imagino que tratar de buscar que los partidos que estén corriendo hagan un compromiso sobre cómo atender este asunto, pero yo creo que estamos a tiempo de iniciar algo ya y no esperar, ¿verdad?, para esa época electoral. Sí, mira, este último año, como bien tú dices, entramos en época de elecciones. Este es el año donde pueden pasar todos los milagros o que nadie ha ganado porque está en campaña.
quizá el año de las promesas, pero sí ciertamente estamos a punto de comenzar una nueva sesión que después de las Navidades pues ya va a estar ahí. Y hay varios proyectos en agenda que nos parece que pueden estar, ¿verdad? Okay. Y que tener oportunidades. Para mencionarte algunos, lo que es la ley de vivienda justa local, que sería algo parecido al Fair Housing Act, que es una de las leyes más importantes a nivel de Estados Unidos en temas de vivienda y que podría proteger a familias contra ese discrimen, por ejemplo. ¿Qué busca eso? Mira, un ejemplo, tú sabes esos anuncios, a veces nosotras que tenemos nenes o que tenemos niños o las familias que tienen niños, de momento estás buscando un alquiler y de momento en las plataformas de clasificado dice solamente para pareja o perfecto solo para pareja, solamente para matrimonios jóvenes. Y eso lo que quiere decir es que no niños, ¿no? Y entonces, ¿qué bien sería que nosotras tuviéramos una legislación local y no depender solamente a nivel federal para poder prohibir ese tipo de discrimen que tantas puertas cierran, ¿no?, a familias en Puerto Rico? Discrimen, por ejemplo, por los vouchers. Si tú tienes un voucher para poder comprar una casa, que no se puedan negar porque eso es dinero en mano, ¿no? No es otra cosa. Así que está ese proyecto. Hay otro proyecto también presentado que es un proyecto para nombrar la violencia económica, que incluye, entre otras cosas, la amenaza de desalojo en relaciones de donde hay violencia doméstica. Este proyecto también está presentado, aprobado en ambas cámaras con números distintos. Así que es cuestión de que las cámaras se pongan de acuerdo y que el gobernador firme. Proyectos contra los desalojos. Mili, sabemos, todos los años vienen desastres y después de los desastres, al día después, se están presentando demandas a través de las plataformas, ¿verdad?, de ejecución de hipoteca, de desahucio, y eso es algo que nosotras podemos frenar. Así que la petición más importante, Mili, sería cómo podemos mover política pública desde la inmediatez, ¿no?, desde ya la próxima sesión. Sí, no, definitivamente hay que movilizar la cosa un poco. Ese proyecto de violencia económica, por lo menos, ya está bastante avanzado. ¿El proyecto de los desalojos en qué estatus más o menos está? Ese proyecto se aprobó en una versión bastante completa y multipartita y la vetó Pedro Pierluisi, ahí está Elian haciendo... Ah, no, pero en confianza tú. Eso es que quiere teta. Ahí está, eso así, ahí está Elian haciendo su... Y mira el silencio. Espérate, a ver. Su debut en la radio. Mira, el proyecto de desalojos, la verdad es que fue un proyecto multipartita que se llevó se logró pasar, lo vetó Pedro Pierluisi básicamente diciendo que estaba protegiendo el derecho de las instituciones financieras. ¿Ah? Pero hay interés, eso es así, para, ¿verdad? No nos extraña ya ningún veto, que son vetos explícitos, dicen tanto como los que nos hablan. Así que sabemos ya por dónde va la cosa, pero sí sabemos que hay un interés de legisladores de poder ir por encima de ese tipo de acción, y es algo que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico queremos estar buscando. Y ciertamente la fiscalización, Mili, sigue pasando el tiempo, se siguen gastando los chavos de recuperación y no estamos viendo ni un mayor inventario de propiedades, ni estamos viendo propiedades en desuso rehabilitadas, ni estamos viendo a la gente consiguiendo un techo seguro. Así que tenemos mucho, mucho, mucho espacio para legislar, y lo que pedimos a la gente, ¿verdad?, a los legisladores, a las mismas comunidades que están sufriendo desplazamientos, es que no dejemos que convierta esto en un tema de moda en medios que de momento desaparece, sino que lo hagamos, ¿verdad?, un tema de acción y de política pública. Con el tema, con el proyecto de los desalojos que tú me dices que fue vetado por el gobernador, básicamente lo que buscaba es que no se pudiesen o establecer algún tipo de requisitos antes de desalojar, o qué buscaba específicamente. Un proceso, algo sumamente sencillo, lo que establecía es que después de una declaración de emergencia, pensando en el caso de María, por hasta 90 días, es decir, no es a más de 90 días, era por hasta 90 días, no sacar a nadie por la fuerza de su casa, o no sacar a nadie, ¿verdad?, de sus viviendas. Y eso lo hicimos porque a los 20 días de María habían ya casos de desahucio contra personas adultas mayores en medio de la destrucción. Eso lo hicimos porque después de los terremotos, el 6-7 de enero, el 8 de enero se estaban radicando demandas de ejecución de hipoteca contra familias que estaban durmiendo en campamentos informales, ¿verdad?, porque la casa se les iba a caer encima. Así que era una protección mínima, no era un perdón de la deuda, no era nada de eso. De hecho, era un proyecto bastante balanceado, pero el gobernador decidió vetarlo. Así que son algunas de las medidas, ¿verdad?, de ver los intentos que se han estado haciendo para salvaguardar el tema de vivienda. Y ciertamente lo que está hablando todo el mundo, la regulación de alquileres a corto plazo, que, Mili, es importante, pero no es la única solución, ¿verdad? No es lo único que hay que atender. Sí, no, y máxime cuando hay tanta vivienda en desuso, que no sé qué se está haciendo para atender esa situación. Sabemos que muchas están en litigios de herencia y todo eso, pero aquí hay una cantidad grande de vivienda que está en desuso, que algunos pues le dicen estorbos públicos, pero la realidad es que
Es irónico, ¿verdad? Que hay gente que no tienen vivienda, pero hay estas casas que están vacías, que están abandonadas y que están ahí, pues. Y eso es un área también de legislación. Sabemos que organizaciones bien importantes como el Centro para la Reconstrucción del Hábitat ha estado trabajando con el compañero Luis Gallardo con esas propiedades en desuso, pero propiedades en desuso no son necesariamente la propiedad barata que vemos en las urbanizaciones, son también esas propiedades que los bancos reposeen y que no las mantienen, son esas propiedades que están en una sucesión y nadie las mantiene, ¿verdad? Eso también es una manera de aumentar el inventario de propiedades. De hecho, Mili, cosas tan sencillas como que el Departamento de la Vivienda permita, como acabamos de lograr recientemente, que se utilicen chavos de la recuperación para rehabilitar propiedades que la gente va a adquirir. Y así, en vez de estar pensando en más desarrollos o pensar que la única manera es pues más cemento, pues también, ¿qué hacemos con todas estas casas vacías que, como bien tú dices, gente sin casa y casa sin gente? Eso es así, irónico las cosas que pasan aquí. Bueno, querida, feliz Navidad. Y qué mejor regalo que ser mamá nuevamente. Mucha salud para toda la familia y especialmente para Elian. Sí, eso es así. Un abrazo grande a todo el mundo que nos escucha y a ti, Mili, siempre. Un abrazo grande. Un abrazo. Bye. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, hablando un poco, ¿verdad?, sobre estos proyectos que están ahí y que pudiesen ayudar con esta situación de la escasez de vivienda que estamos enfrentando en Puerto Rico. Son las 11:11. Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura, Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Dígame la Verdad. Y ya estamos con la escritora y profesora Mayra Santos Febres. ¿Cómo estás, querida? Felicidades. ¿Cómo estás? Felicidades, Mili. ¿Cómo estás preparando tu hogar para poder recibir esta Navidad, este renacimiento? Mira, yo voy a encaminarme hacia Utuado el viernes en la tarde. Los caminos conducen hacia el barrio Ángeles de Utuado. Me voy con la familia. Y mi casa, pues, es un caos. Un caos total. A mi nena, que le ha dado con hacer camping. Ya anoche no lo hicimos porque no aguanto la espalda. Le ha dado con hacer camping al lado del árbol de Navidad. Cosas que pasan, ¿verdad? Ay, sí, pero mira, yo siempre he pensado que ahí vamos a hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que yo siempre he pensado es en no coartar la creatividad de los niños. Muchas veces queremos que ellos encajen tanto en la sociedad que les quitamos tanto de su creatividad, de sus ilusiones. A mí mi mamá me dejaba bañarme en los chorros de agua que salían después de los aguaceros. ¡Ah, yo hacía eso! Con las cunetas. ¡Yo hacía eso! Y eso era el regalo más grande. Entonces, quizá las cosas no son precisamente lo que quieren nuestros niños. Lo que quieren nuestros niños es otra cosa, son otras posibilidades de vida, de imaginación, de tiempo para ellos poder crecer. Así que sí, que siga haciendo camping al lado del árbol de Navidad. Muchacha, pero ella entonces se antojó que fuéramos los tres. Entonces en una yo le digo a Julio, mira, sácate el matres, ese twin que ella tiene allí, ponlo por lo menos. Pero entonces los tres no cabíamos y de momento a mitad de noche Julio se desapareció y se fue al cuarto y terminé yo con Nada, son recuerdos, cositas chulas que hacemos con la nena y que debemos, ¿verdad?, fomentar en la familia, siempre, no solamente en la época navideña. Pero como dices tú, es importante dejar que esa creatividad, porque mira que se ponen creativos, esa creatividad fluya. Así que ya sabes. Y la vamos a necesitar en esta Navidad porque hay unas incidencias de, pues, desde micoplasma hasta flu, hasta dengue, todo junto ya. Y el COVID, que ya hemos visto, ¿verdad?, que hay una manera muy particular en que se manifiesta. El COVID parece que se va a quedar con nosotros por mucho, mucho tiempo, y es una cuestión endémica. Y en estos momentos en que, pues, se pone el clima más frío, pero a la misma vez nos reunimos más, pues nos estamos exponiendo. Y yo pienso que la creatividad es la solución para poder aprender a vivir con esta pandemia ya estacionaria, ¿no? Mira, tú tienes todo.
Sí, tengo tos, pero tranquila, ya me hice las pruebas y no tengo COVID, no seas traviesa. Y me vacuné con la ¿verdad? Tengo la vacuna de la influenza y todo eso, así que en casa hemos tomado precauciones precisamente por la situación que está pasando el país. O sea, increíblemente, ayer hablaba con la epidemióloga Melissa Marzán y lo que ha trascendido, ¿verdad? Es que irónicamente este año hemos tenido más muertes en comparación a cuando arrancó la pandemia del COVID-19. Sabemos que en aquel entonces nos mantuvimos encerraditos y ahora pues todo está abierto y pues hace un poco de sentido, así que no podemos bajar la guardia, pero de verdad que la cantidad de casos, y eso se mezcla con la influenza y otras condiciones. En la influenza ya estamos en una epidemia, o sea, confirmado ya por el Departamento de Salud. Sí, yo creo que precisamente hay que buscar un balance, ¿no? Seguimos viendo, yo por ejemplo, eso es algo que me tiene preocupada, las secuelas del encierro, que ha causado mucha depresión, problemas también conductuales con manejo de conflictos, violencia, cosas que están pasando, ¿verdad? Que por 3 años mucha de nuestra población no pudo socializar y desarrollar unas herramientas normales que tenemos que desarrollar los seres humanos en comunidad. Así que a mí no me gustaría otra cuarentena por encima de este espacio. Lo veo en mis hijos, lo veo en mis estudiantes que están reorganizándose, regresando y haciéndose preguntas bien profundas acerca de quiénes son y cómo se van a relacionar con los demás. Eso que se mantenga. Pero para hacer eso tenemos que, yo digo que pensar, ¿verdad?, en esta Navidad, cuáles son los espacios íntimos y verdaderamente valiosos para nosotros y para todos nosotras también. Es importante que lo pensemos, aunque sean 5 segundos. En ese momento en que estamos haciendo la lista de regalos, ¿verdad?, uno de los regalos que a mí me encantaría recibir es el regalo de las relaciones profundas y los encuentros profundos e íntimos en vez de multitudinarios. Eso es un regalo que yo le quiero pedir a la Navidad. Regresar a la conexión profunda, creativa, estas cosas como la que tú me estabas contando con Nena, a la posibilidad de reunirse con la familia, hacer cosas. No tan solo a comprar y a consumir. Yo, por ejemplo, no quiero nada. Me pasa que no quiero nada. No quiero nada. No tengo ganas de ningún regalo. Para mí el regalo más grande en estos momentos, después de regresar de una cosa tan dura como fue, y sigue siendo la pandemia, la salud, la vida y las relaciones íntimas. Hay mucha gente que se me fue. Porque se murió o porque esos 2 años no lograron cimentar una relación. Y hay otra gente que para mí ha creado, ¿verdad? O yo la veo como persona bien valiosa. Entonces, ¿qué yo le puedo dar sino los abrazos seguros, el tiempo, las experiencias a esa amistad, a ese amor, a esa relación? Es algo que quiero dejar sobre la mesa para que lo pensemos como pueblo. Puerto Rico es un país bien comunitario, bien empático, y me parece que esa empatía, que de la que yo me siento orgullosa todos los días, y todos los días le doy gracias a la vida por vivir en este país, creo que ese es el gran regalo que debemos potenciar. ¿Qué tú crees, Mili? No, sí, definitivamente uno tiene que aprovechar estos tiempos, ¿verdad?, para reflexionar, aunque uno trata de hacerlo, ¿verdad?, constantemente, y reflexionar mucho sobre el país, hacia dónde nos dirigimos. Ha sido un año, y yo creo que los últimos años han sido intensos en la isla. Pero ahorita hablaba con la licenciada Godró sobre la escasez de vivienda, y le decía a ella que yo no veo acciones concretas para atender este asunto. Entonces, a veces observo como que mira, muchos miran hacia un lado porque ese no es mi problema y porque ese no me toca a mí. Y yo creo que tenemos que reflexionar mucho como país sobre las cosas que nos están pasando, las cosas que vienen por ahí que no van a ser fáciles. Y aquí el costo de vida sigue aumentando.
todo sigue aumentando, uh-huh. y aquí los salarios no aumentan, y realmente vamos a reflexionar qué es lo que queremos, a qué aspiramos. Yo aspiro a un mejor país para mi hija, para la generación de ella y las que vienen. Puede sonar un poco cursi, pero es la verdad, yo quiero un mejor país. Yo no quiero que mi hija se tenga que montar en un avión e irse de esta isla tan hermosa, porque tenemos un país bendecido. Bendecido. Yo también, sí. Yo creo que como tú eres periodista y te das cuenta todos los días de los grandes retos, sí, del país, yo los escucho mucho a mis amigas periodistas que ven el país todos los días, tienen que reflexionar acerca de él, y creo que es cierto que tenemos muchas cosas que debemos repensar. Lo de la vivienda me parece fundamental, sobre todo porque es cierto, o sea, hay una escasez de vivienda y sin embargo hay muchas, muchas viviendas en desuso. Así que destruir más nuestro verde para hacer nuevas urbanizaciones. Yo me crié en una urbanización, sí, que ahora está casi muerta, ¿no? Yo me crié en la Cuarta de Country, en donde muchas personas se fueron de ahí, la comunidad se rompió. Hay casas, ¿verdad?, que se quedaron en litigio por personas que se murieron, con gente, de hecho, hijos, que no viven en el país. Entonces, ¿qué podemos hacer para agilizar eso y utilizar los recursos que tenemos de una mejor manera? Pero no, los recursos están, es que aquí no hay, sí, prioridades establecidas. Los recursos están ahí. Yo creo que sí, y yo creo también que hay un problema de administración y de visión. O sea, porque yo sé que el poder es el control de cuerpos y recursos, y obviamente pues crear nuevos cementos, poner a hacer una nueva organización o un nuevo espacio urbano, pues hay muchos contratistas y por ahí se va el dinero y no todo se utiliza para lo mismo y ese asunto. Pero estamos en un momento mundial en que la gente está pensando qué es un hogar, qué es una casa, qué es un, sí, techo, cuáles son mis prioridades. Y hay nuevos modelos de desarrollo, montones de nuevos modelos de desarrollo y fondos para sustentarlo, para la energía renovable, para los huertos, sí, caseros, hay para los espacios. El dinero está, lo que pasa es que tienen que ubicarlo donde realmente va y no en los contratitos. Estoy de los amiguitos y los allegados. Mayra, se me ha acabado el tiempo, te deseo una feliz Navidad, que la pases en familia, mucha salud y conectamos. Cuídate mucho. Conectamos y seguimos conectando, y felicidades a ti y a tu familia también. Un abrazo. Y a todo Puerto Rico. Hacemos una pausa y al regreso estaremos dialogando sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Mira, Iraquí, debe darte una vueltita por allá. Están bien buenos. Yo, de verdad, que me escondan la bolsa. Soy un peligro con este popcorn que tiene chocolate. Madre mía, yo no sé por qué nos trajeron esto, porque esto es un peligro. Bueno, señores, siendo las 11:27, voy con mi experto en la ley Promesa. Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en Promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Y ya estamos con el licenciado Rolando Emanueli, como todos los jueves. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estamos? Muy buenos días, Mili. Estoy muy bien. Espero que tú también estés bien. Ya estamos a par de días de la Nochebuena y de la Navidad. Así que felicidades a ti, a tu familia y a todo el público que siempre nos escucha. Igualmente para usted y los suyos. Y sí, aquí estoy muy contenta. Estoy endulzada aquí con un popcorn. Esa mezcla de dulce salado es bien buena. Es bien buena. Bueno, licenciado, hablemos del tema. Adictiva. ¿Ah? Es adictiva esa mezcla. No, muchacho. Estoy aquí, yo creo que la bolsa completa ya la he bajado. Bueno, hablemos sobre la reestructuración de la deuda. El viernes en la nochecita, tarde nochecita, se presentó el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a la jueza Taylor Swain. Sabemos que este es un documento que va a ir cambiando por los próximos meses en lo que se aprueba la versión final, pero su análisis sobre todo esto, sabemos que se habla de los dos cargos, el cargo fijo, y se habla también del cargo que
que tiene que ver con el consumo, que se ha calificado como el cargo volumétrico cuando se pasen los 500 kilovatios hora. Esta semana en el periódico El Nuevo Día se habló de unos números, pero pues me han dejado claro que esos números no son finales, que eso es lo que se habló en un momento dado. Pero la realidad es que sí, que viene dos aumentos, ¿verdad? El fijo y luego el cargo volumétrico. Nada, su análisis de primera instancia, antes de hablar de los cargos, ¿cómo usted ve el plan de ajuste de la deuda que se presentó por la Junta de Control Fiscal el viernes pasado? Muy malo para la autoridad y para el país, por muchas razones, Mili. En primer término, tu radioescucha está familiarizado con el litigio que hay donde la Junta impugna la garantía de los bonistas. Ese litigio está en una etapa bien avanzada, pues ya se presentaron las réplicas de las mociones de sentencia sumaria y prácticamente ya está listo para que la jueza lo resuelva. Si la jueza le da la razón a la Junta, implica esto que los bonistas cobran si sobra algo. Entonces no habría que recurrir a ese esquema de aumento en la tarifa tan dramático, que aunque los números que se divulgaron de la negociación previa no son finales, Mili, nos dan una idea de qué es lo que está pensando la Junta. De hecho, los acreedores ya se quejaron con la jueza de que en la negociación la Junta le ofreció 7,000 millones de dólares y ahora con el plan les está ofreciendo 5,400 millones de dólares. Así que eso de negociar y después retirar las ofertas, pues tiene siempre unas consecuencias en la credibilidad de la Junta. El problema es que la Junta está ofreciendo demasiado dinero a costa del bolsillo del pueblo de Puerto Rico, de los comerciantes, de los empresarios, de los industriales, y va a crear un clima de negocio muy malo aquí en Puerto Rico que va a aguantar y hacer que caiga la economía. Va a motivar mucha desigualdad energética en términos de gente que casi no pueda consumir energía eléctrica, va a generar que más gente quiera moverse a la energía renovable y por ende va a quedar cada vez una base de clientes más pequeña y esos clientes van a cargar con una... Los que vivimos en condominios, Mili, no vamos a tener la opción de energía renovable porque no se pueden montar paneles solares, entonces vamos a tener que pagar esos cargos para pagarle a los bonistas. Si bien es cierto que el plan es bien tentativo todavía, fíjate que todavía no se sabe exactamente el monto total del aumento que va a venir y hay otras partes del plan que están muy amplias y ambiguas, el anuncio y lo que se ve en el plan no es bueno para el pueblo de Puerto Rico. La Junta debe ejercer todos los poderes que tiene la ley promesa para hacer un recorte lo más dramático posible en los bonistas, de manera que no haya que recurrir al bolsillo de los consumidores, que es bastante entrafijado, como uno dice, ¿verdad? Está con todos los aumentos que han habido, el costo de la vida, el combustible, los peajes, etcétera. Aquí, Mili, es cuando se hace imperativo que se atienda la vía legislativa. Hay dos proyectos de ley que están ya aprobados por las cámaras legislativas y que se van a enviar a la oficina del gobernador, para que la Junta no tenga ese poder de darle estas cantidades exorbitantes a los bonistas que van a afectar la economía. Se espera que esos proyectos se envíen ahora en enero y el gobernador debe firmar esos proyectos de ley. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Yo sé, yo estoy consciente de tu optimismo, pero es lo que se debe hacer, lo que estamos hablando aquí. Si el gobernador quiere evitar esta alza, que de paso escuché que estaba defendiendo el plan y diciendo que eso se iba a compensar con unos ahorros, y qué ahorros son los que él dice, si ya Luma rectificó los ahorros que le prometió a la autoridad de las alianzas público-privadas, ya Luma dijo que no se van a poder lograr, porque Luma no representa ningún ahorro para el país, todo lo contrario, costos adicionales. Le sale a Puerto Rico en este contrato 700 millones de dólares más que si se operase la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si no hay ahorros, que no los hay, porque ya eso está en los documentos de la Junta, o sea, no lo digo yo. La Junta dice que los ahorros que Luma prometió no se van a dar. Si no hay ahorros, no hay manera de compensar ese aumento. Y esto es
también por encima de los aumentos por el ajuste del costo del combustible, que de eso no tenemos ningún control y que podría, bajo cualquier evento internacional, subir también a niveles estratosféricos. Alameda le dijo a la legislatura, el economista José Real Alameda, que cuando la energía eléctrica en Puerto Rico, un estudio hecho para Puerto Rico, sube por encima de los 16 centavos por kilovatio hora, se convierte en un lastre que impide que la economía crezca. Ahora mismo está prácticamente al doble, y si le añades estos cargos adicionales, pues imagínate, Miri, lo que va a pasar con la economía. Así que es responsabilidad de la clase política que nos metió en este embrollo, porque nosotros nos vamos a poner a pagar a nosotros los errores y las irresponsabilidades de la clase política en la administración de la Autoridad de Energía Eléctrica por varias décadas. Pues nos van a poner a nosotros a pagar. Pues yo creo que ahora es el momento de ellos intervenir y resolver este problema, y que el golpe no, de esos errores no lo pague el pueblo de Puerto Rico, lo paguen los bonistas, porque ellos contrataron a base de unos riesgos. Mira, ellos contrataron a base de un documento que es el Trust Agreement, que dice que ellos cobran únicamente cuando se paguen los gastos operacionales y al sistema de retiro. Y ahora se quieren colar. Ahora déjelo ahí, licenciado. Vamos a dejarlo ahí porque precisamente una de mis preguntas era sobre el Trust Agreement. Ayer estuve entrevistando al representante José Rivera Madera sobre el particular. Déjeme hacer una pausa y al regreso hablemos sobre ese detalle del Trust Agreement, ¿verdad? Que ellos firmaron y que se supone, y él me habló del tema del sinking fund. Me estaba también comentando que no hay, se supone que a raíz de eso no se nos pueda imponer un cargo a nosotros los consumidores. Hacemos una pausa y sigo hablando con el licenciado Rolando Emanuele. Y seguimos con el licenciado Rolando Emanuele, experto en la ley promesa. Estamos hablando sobre el plan de ajuste de la deuda que fue presentado el pasado viernes por la Junta de Control Fiscal. Y pues ahí lo que ha trascendido es sobre estos dos cargos, que no sabemos la cantidad específica, pero que se estarían imponiendo. Sobre ese tema le había dicho al licenciado Rolando Manuel que quería dialogar con él sobre lo que me dijo ayer el representante José Rivera Madera. Quiero poner el sonido, ir aquí, lo que dijo ayer José Rivera Madera aquí en Dígame la Verdad, para que el licenciado Rolando Manuel pueda continuar elaborando. Bueno, lo que pasa es que no lo entiendo yo, ¿verdad? El Trust Agreement que permite a la Autoridad de Energía Eléctrica ir al mercado a tomar bonos, así lo especifica. Esa una. Y dos, la Junta de Control Fiscal, el mismo David Skill, ha hablado en diferentes lugares, en diferentes revistas que le han abordado sobre el tema, ¿verdad? En diferentes entrevistas. Y él ha dicho unas cosas bien interesantes. La primera es que la Junta de Control Fiscal entiende que al único dinero que tiene derecho los bonistas hoy es a un trust que se supone que se estuviera depositando parte del dinero que la autoridad recaudaba mensual en un banco en algún lugar del mundo, en este momento en Nueva York, entiendo, y que de allí iban a cobrar los bonistas. Y eso te lo explico más adelante, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Junta de Control Fiscal, que si tienen derecho a algo, tienen derecho a lo que haya en ese fondo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la autoridad se declara en quiebra, ese fondo lo que tenía era 8 millones de dólares. Y ellos piensan que sacaron el dinero de ahí y pusieron para otras cosas. Bueno, no. Lo que pasa es que nunca se depositó. Bueno, ahí eso me dejó mal, ¿verdad? Que nunca se depositó. Y yo digo, bueno, pues ¿para dónde se fue ese dinero del Trust Agreement que crea este fondo? Licenciado, ¿qué le parece lo que él me explica? Y por ahí puede continuar con el punto que iba a hablar sobre el Trust Agreement. Sí, esa es la base legal para las emisiones de los bonos. Los bonistas, cuando adquirieron los bonos, sabían que ellos cobraban después de los gastos operacionales de lo que se le debe pagar al sistema de retiro, y entonces se depositaba el sobrante en el sinking fund. El dinero no se depositó, Mili, porque no sobró dinero por la situación de que bajó la demanda dramáticamente, por la mala administración, etcétera. Pero los bonistas tenían unos remedios. Ellos tenían los remedios de que se nombrara un síndico, y todo el mundo fue irresponsable en ese proceso. Así que ellos se arriesgaron cuando compraron un bono que no tenía garantía y estaba subordinado. No ejercieron sus prerrogativas a tiempo antes de la ley promesa para cobrar, según establece el propio Trust Agreement. Y una vez entra la ley promesa,
como es una ley de quiebra, lo que ellos tienen derecho es a lo que el trust agreement dice, y efectivamente lo que hay ahora son 8 millones de dólares, y ese es el pleito que hay en la corte actualmente y que la jueza tiene que resolver probablemente en los próximos 30 días. Pero eso de los 8 millones, ¿ese dinero está o no está? Yo entendí que no estaba. Sí, ese dinero está. Lo que pasa que jamás es lo que debía existir previamente. Eso es lo que sobró después de cubrir las operaciones y lo que realmente está garantizado para el pago de los bonistas. Entonces, lo que es problemático e injusto es que, a pesar de que la Junta sabe eso, David Skin lo dice por ahí, está en las mociones, en la demanda, ellos le están ofreciendo 50%, como si la autoridad tuviese dinero para repartir a manos llenas por encima de los que son prioritarios, como el sistema de retiro y las operaciones. O sea, ellos están realmente disponiendo de un dinero que la autoridad no tiene. ¿Y de dónde lo están sacando? De tu bolsillo y del mío, que es lo que realmente va a hacer un daño terrible, porque, número uno, no va a ayudar realmente a la rehabilitación de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque si la autoridad pudiese tener algún crédito en el futuro, Mili, lo va a comprometer con esto, porque la tarifa no puede seguir aumentando indefinidamente. O sea, el país no aguantaría más aumentos. Por ende, no puede ir al mercado para emisiones que se utilicen para mejoras capitales, para mejorar el servicio, o sea, que no tendría crédito. Y segundo, la economía seguiría decreciendo por el peso de ese costo tan grande, y entonces llegará eventualmente un incumplimiento en el plan de pago del plan de ajuste del gobierno central, porque el gobierno central, para poder gastar un solo centavo en la policía, en el asunto de salud, de seguridad, etcétera, tiene que recaudar 3.350 millones de dólares anuales para pagarle a los pensionados y a los acreedores del plan de ajuste. Y ahí es que, con un decrecimiento en la economía, se podría poner la situación bien mala y el gobierno de Puerto Rico volviera a caer en un impago. Mira, hasta el propio economista de la Junta, Andrew Wood, dice que Puerto Rico va a caer en déficits estructurales al final de esta década. Con un acuerdo malo que acelere la caída de la economía, esos tiempos van a llegar mucho más temprano. Y entonces no sacaremos los pies del plato, Mili. Ese es el problema. La quiebra de la autoridad es la más importante de todas las quiebras que se han manejado, porque es el sustrato energético de toda la economía y de toda la vida que hacemos nosotros aquí en Puerto Rico. Ese es el problema. La Junta está jugando con nuestro futuro, haciendo ofertas que no puede pagar, contradiciéndose. Por un lado, Mili, tiene doble discurso a la misma vez. Por un lado, tú no tienes garantía, tus bonos valen cero, y por el otro lado, te voy a dar 50%. ¿Y quién está pillado en el mismo medio? El pueblo de Puerto Rico. Eso es como arroz con huevo. Hay varias cosas corriendo a la vez y no sabemos cuál. Eso del litigio, yo no tengo ningún tipo de esperanza que la jueza diga, ay, pues mira, ustedes, es que no, de verdad que no la tengo, de que la jueza tal vez resuelva a favor de la autoridad. Mira, lo que pasa es que ya la jueza, en el caso de la autoridad de carreteras, resolvió similarmente. Resolvió que los bonos no eran garantizados y, como quiera, le dio la Junta unas cantidades exorbitantes. Pero entonces, ¿por qué se dan esos dos procesos? Si al final ella resolvió en contra, ¿por qué se le dio dinero? Por eso, ese es el problema. Ese es el issue, de que la Junta no nos representa. La Junta lo que representa es el mercado de bonos, y a quien lo que quiere hacer la Junta es exprimirnos a nosotros para claro, darle el máximo, pero entonces, a los bonistas. ¿Para qué la Junta llevar ese pleito? Por ejemplo, el de energía eléctrica lo llevó la Junta, que fue lo que he aprendido con el tiempo, ¿verdad?, de lo que usted me ha explicado. Y si al final del día le vas a pagar a los bonistas, esa es tu intención, ¿para qué hacer gastar dinero? Porque esos chavos de los litigios lo pagamos nosotros. Lo pagamos nosotros, Mili. Y en realidad es una postura contradictoria. Pues claro, o te peina, no hace o sentido. Te hace papelito. Y ahí es que tú ves, en esas decisiones absurdas, que tú ves a quién es que verdaderamente representa la Junta. La Junta quiere hacer el máximo, exprimiendo el máximo al pueblo y darle a los bonistas lo más posible, a pesar de que los bonistas no tienen derecho a pago. Mira, en un caso de una persona que requiere un capítulo 13 de la ley de quiebra, los abogados y abogadas que los representan
tienen que hacer el máximo por eliminar el máximo de la deuda para que esa persona se pueda rehabilitar. Aquí la Junta quiere pagarle a los bonistas más de lo que tienen derecho y además asegurar ese pago con un cargo específico adicional, el híbrido, que va a durar 35 años. O sea, le está mejorando el crédito. Es absurdo que un acreedor entre como último en la fila y salga primero en la escala de los acreedores. Eso no tiene ningún sentido. Y eso es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que el gobernador podría evitar si firmara los proyectos. Las manos, la bola está en la cancha del gobernador, porque está la legislación habilitadora ya aprobada por ambos cuerpos. Si él no la firma, va a ser el responsable directo de la debacle que le ocurra a Puerto Rico por este plan de ajuste de la deuda. Pero analizando las últimas acciones de él, ya uno puede llegar a la conclusión de que no lo va a firmar. Así que, bueno. Si no lo firma, mire, la bola revierte a la legislatura y ahí la delegación del PNP, la delegación del gobernador Pierluisi, va a tener que decidir si va a proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico, el futuro del país, y lo va a proteger, o meramente se va a plegar a ser también abogados y defensores de la Junta. Bueno, licenciado, felices Navidades. Vemos si conectamos igualmente la semana que viene. Que la pase bien y mucha salud. Se me cuida mucho. Gracias, hasta luego, Mili. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel y nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.